Hola María Laura, buen día. Hola, buen día Marcelo, ¿cómo estás? Acá estoy, un poquito mejor. Qué bueno, qué bueno. Me contaron acá que en este momento dejan de hacer efecto los remedios, todo lo que tomaste. Son las 10 de la mañana en punto y ahora como cenicienta a la medianoche, los remedios, los corticoides, las vitaminas, Marcelo, se terminan. Y me vuelvo zapallo. Se vuelve zapallo y quedó un zapatito acá, digamos. Sí. Es un problemón, ¿no? Sí, estoy tomando Tafirol. ¿Cómo se llama? Paracetamol. Paracetamol, me sale la marca y no la droga. Estoy tomando un corticoide que me dio el médico y unos baldes gigantescos de vitamina B12. Perfecto. Dos veces por día. Perfecto. Durante 10 días la B12. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Y con reposo 10 días y encierro 10 días, Marcelo, vas a estar bien. Recargado. Marcelo vuelve recargado. ¿10 días más, Juan? El peor día, les cuento que lo peor fue ayer. El cuarto día siempre. Ayer fue tremendo. No sé si hay una regla del cuarto día, no tengo ni idea. Para el segundo semestre, Marcelo, vas a recuperar. Sí. Como el país. Ayer fue lo peor. Yo empecé con los síntomas el domingo. Y ayer fue el peor día del domingo hasta esta mañana. Fue tremendo. Recordamos el Requiem, recordamos la música que Lucas estaba poniendo, la despedida prácticamente que hacíamos, ¿no? Efectivamente, ayer me sentía, cuando terminé el programa, me sentía muy mal. Al punto tal que les cuento la verdad, me tuve que ir a dormir. Ajá. Bien. Me fui a dormir. No es normal eso, Marcelo, tampoco es. Dormir es normal. Pero y te pregunto, ¿y acaso? Pero Marcelo, con todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar, ¿te pudiste dormir? Sí. Sí, pero no es un problema de poder dormir, es que te fulmina. Habrá gente que la habrá pasado mucho peor que yo y gente que la habrá pasado mejor. Pero en mi caso, a mí me liquidó físicamente. Fueron mucho más los síntomas físicos que la psíquicos. Tos o la congestión. Y que psíquicos, no sé. Para eso los efectos vienen después, Marcelo. Uy, no. A las 10 de la mañana. Un poco de onda. Terminamos 15. Ayer yo no pude seguir con el pase porque no podía más. Mira. Y creo que dormí. A mí me pasa una cosa espantosa. Y uno se siente un inútil. Ajá. Y un vago. Ah, no me digas. No me pasa, Marce, ¿no? ¿Vos sabés que no? Además te cuento, María Laura, que me da obviamente mucha culpa, ¿no? Ay, Dios. Llamado sin contestar, correo sin revisar. Todo atrasado. Todo por una siestita, atrasado. Marcelo. Marcelo, tenés el virus. Hay que dormir cuando uno está con un virus. Fulminado hasta las 4 de la tarde. Bueno, está lindo horario. Unas 6 horitas de corrido. O sea que dormí desde las 10:30, ponele, hasta las 4 de la tarde. Y cuando me desperté, no sabía si era sábado, si era jueves, si era miércoles, si era la mañana, la noche. Nuevo trastorno. Bueno, mira, si tenés COVID largo, Marcelo, ¿no? Porque está dentro de las posibilidades y te da por sueños de siesta entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde. No sería tan malo, Marcelo, te haría bien para el resto de tu vida. Yo creo que esto recién empieza, te digo, porque el cansancio dura mucho. Acá le está poniendo la canción de cuna de Brahms, el queridísimo Lucas, porque el cansancio dura. Dura, no es que mañana, pasado, quizás también te quedas dormido, Marcelo. No puedo hacer eso, me da mucha culpa. Cuanto más se duerme, más cansado uno está. Eso por lo menos lo que me pasa a mí, efectivamente. Me esforcé para levantarme de la cama como a las 5 o 6 de la tarde. Dije, bueno, me tengo que levantar, no puedo estar en la cama. Y sí, Marcelo, todos te estábamos llamando, te queríamos hablar con vos, obviamente. Mira, la verdad. Por favor. Me escribieron como siempre y me llamaron todos. Sí. Excepto. Excepto uno. Yo respeto la siesta, Marcelo. Uno que no. Qué mal Willy, Uno que no quiero nombrar. Yo respeto. Qué mal Willy, No vamos a pensar que es Willy. No corresponde molestar a la gente que guarda cama. En cualquier escenario. Qué mal Willy, Tenés un punto. Viste la gente que dice, ay, vamos a visitar la que recién justo tuvo el bebé. Dejala en paz, pobrecita. Vos sabés lo que.
Vos esperás no a que te inviten. No, nunca, mencioné. No hay que ir. Yo no mencioné a nadie. ¿No era Willy? Te has dado por aludido sin que yo te mencione. No, en absoluto. Por supuesto, Marcelo. Por la duda. No, es que estoy dando un mensaje a la gente. Mirá, que molesta, digamos. El señor Dillon me escribió, inclusive, yo dormía, me advertí cuando me desperté, a punto de subirse a un avión en la ciudad de Ámsterdam, en el enloquecido aeropuerto de Schiphol, que es un lugar completamente frenético, insoportable. Ahí estaba el pobre Juan Dillon preocupado por mi estado de salud. No, estaba con culpa, Marcelo. Te voy a decir que estaba como vos. ¿Por qué? María Marta. ¿Por qué? ¿Por qué con culpa? Y no, bueno, porque yo estoy con 31 grados, le digo, en este momento, y estoy. Yo ya estoy con las ojotas que tanto le gustan a Marcelo. Está con la sombrilla. Estoy transmitiendo con ojotas. Sí. Y con la sombrilla, ¿no? Si hace largo el pase, yo no puedo ir a la playa. Me se me va el sol. Entonces me daba culpa de que él en la cama. Y yo disfrutando de unas merecidas. Fíjate el caso de Juan, María Laura. Juan estaba tomando un avión en Ámsterdam, que es una ciudad, un aeropuerto delirante. Ahí preocupado. Lindo aeropuerto. Nicolás Singer no arrancó su trabajo en TN. No podía arrancar. Se comunicó con Laura y le preguntó si yo estaba vivo. Obvio. Romina lo mismo, me escribió 7 u 8 veces en el día, ¿o no, Romy? Sí, un montón de veces. Romina es como una enfermera, te va siguiendo día a día. Lorena Galín, nuestra productora general, me escribió no menos de 7 u 8 veces. Me imagino. ¿No? Claro. Después, oyentes. No, María Marta estaba en el aire, María Marta. Yo estoy siempre en el aire. Y después tengo otra queja para hacer. Ajá. No, María Marta no. Dramática. A ver. Qué miedo. Muy dramática. Ay, qué miedo. Y que la tengo que compartir con ustedes. Claro, por favor. Adelante, Marcelo. Animate. Y qué miedo. Espero que estén escuchando porque. Libro de queja, Marcelo, disponible. Ya está, para los clientes. Muchísimos oyentes del programa me han escrito a través de Instagram. Yo me disculpé por no poder contestarles porque estaba realmente en este estado tan soporífero de la vida. Pero mis hijos varones. ¿Los tres? Los tres. No mis hijas mujeres. Pero sí mis hijos varones. Sí. Franco, Ignacio y Gastón. Exactamente. Yo les escribí anoche un mensaje para reportarles mi estado de salud, como a las 10 de la noche, y les puse, hola chicos, yo que sé, me voy a dormir, estoy bien, les mando un saludo, me contestaron, chao, beso, pero ninguno se interesó por mi dramático estado de salud en ningún momento de la jornada. Al menos te contestaron, Marcelo, al menos tenés suerte que te contestaron. Cuánta necesidad de afecto. Volvemos al trastorno original. Volvemos al tema, al trastorno. Cuánta necesidad de cariño. Yo tendría que estar en el aire y hablarle a la gente en la tele y decirle, perdonen, tengo que mandarle un corazón a Marcelo. Discúlpenme, bueno, está pasando eso, la muerte. Y al aire, decirlo al aire en la tele, ¿no? Pidiendo que eso, mis María. Hijos se interesen. No, eso es cierto. Qué buena idea. Y además, es verdad, y además, María Laura, nos tenés que mencionar un poco más en la tele. Ese era un tema del que no. Un día tenemos que hablar de ese tema. ¿Podrá ser? Bueno. Y nosotros, nuestros amigos que estaban en la tele, les exigimos, Nico Singer también, cada tanto que digan, porque Willy Cohen o Marcelo Longobardi, que tiren. ¿Cuál de todo? ¿Qué de todo puedo contar? No importa, en cualquier contexto. Justo que me encontré con Juan Dillon, por ejemplo. Sí, claro, ¿entendés? Le mando un abrazo. Nos tienen que mencionar. Pero Juan no lo necesita. Más, ¿no, Marcelo? Ese era un tema que a nosotros nos importa mucho, ¿no? Sí. Podría haberlo convertido en tema también, ¿no? Estamos muy preocupados porque se está durmiendo, se está quedando dormido. Sí, no importa que nos va. Se nos va. No importa que se hable mal. Se hable mal o bien. Se nos va. En el zócalo de La Nación Más, en el programa. ¿Qué te parece? Nos está yendo Longobardi. Se nos va Marcelo. Acá ha reaccionado uno de mis hijos. Bien, ¿qué dice? Mi hijo Franco. Está atento. Pobre Franco. Mi hijo mayor. Pobre Franco, le tocó. Padre de Félix. Imagínate ser el mayor. Exactamente. Bueno, me escribe dos mensajes. Sí. Uno peor que el otro. Se los voy a mostrar para que ustedes vean que. Se los muestro acá por el Zoom. Nosotros no dudamos de tu seguridad. Gato. ¿Cómo? Gil. No. Gato. Gato Gil. Una vergüenza. Gato. ¿De qué lado estás? Ignacio no pone, ¿qué te pasa? La roja ahí. Y Franco agrega, la próxima vez que nos putees, te vamos a buscar. No. Mirá.
Bueno, es un dato. ¿El mismo de Mostri? Es un dato. El mismo de Mostri. No, el de Mostri. El de Mostri. El de Mostri es el más chico. El más chico. Es un dato. El de Mostri. El de Mostri ni siquiera está contesta, está en alguno en tiene en alguno en tiene que laburar también, que sabiendo esta que, hora, mira. ¿Cómo se llama? Que lo estoy me estoy quejando públicamente del comportamiento de mis hijos a los que les he dedicado mi vida. Pues es que es más. Eso pasa más. Cada vez que se siente mal o algo, yo inventé un procedimiento para entender a la distancia cómo están. Sí, entonces les digo que me digan cómo estás de 1 a 10. Claro. ¿No? Claro. Porque los chicos dicen, ¿cómo están? Sí, bien, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces. Están re calientes, sí. Marcelo. Gato Gil. Re calientes. Esa es la voz de Franco. Esa es la voz de Franco. No, ese no es Franco, ese es el Kun Agüero, me parece. No, es Franquito. Te aviso que es Franquito. Bancátelo. Gato Gil. Ah, es Franco, sí, efectivamente. No. Ya tiene problemas auditivos, Mostri. Gato Gil, bueno. Entonces, inventé este procedimiento de que me. Puntúen el asunto de cómo están, un ranking. Si de 1 a 10, ¿cómo está? 2, 3, 5. Y si es, por ejemplo, si me ponen 6, digo, ayer, ¿cómo era? 5 o 7, ¿entendés? Están calientes. Correcto. O sea, bueno, ni siquiera me han preguntado por el número en el que estoy, ¿entendés? Si 1, 2, 4, 8. ¿Y cómo, y a ver, está bien, ¿y cómo estás, Marcelo, de 1 a 10 hoy? 5. A ver, mitad de tabla. Bueno, ayer estaba 2. Ayer estaba 2. Bueno, sí, un crecimiento. Ayer te estaba yendo. Yo creo que estás un 7. Una pena. Yo creo que estás un 7 ya, pero necesitas un poco de drama, Marcelo. Entonces tirás un 5. Sí, es verdad. Coincido. ¿Sí? ¿Qué piensas? ¿No? Sí, total. Y siempre hay que, viste, sí, obviamente, es como el crecimiento. Pero los hijos se dan cuenta, hay que aprender de los hijos, ¿no? Eso dicen siempre. Los chicos están alerta, se dan cuenta. Qué peligro esos tres chicos. Cuando hablen, Marcelo. Son grandes ya, ¿no? Sí. Saben que uno se casa a fin de año. Mira. Tenemos fiesta. Qué linda boda vamos a tener. Tenemos fiesta. ¿Cómo vas a bailar, Marcelo? Uf, imagínate, sí. Habrá una fiesta, sí, efectivamente, supongo, ¿no? Sí. Yo creo que bueno. Ahora ir a dormir, no sé vos qué pensás, Willy. Sí, ¿no? yo porque sí. Para yo recuperarse no para la fiesta. No, yo para no, la fiesta de la casamiento. América, no tengo ninguna duda. Porque yo no tengo ninguna duda. Hay que irse preparando. Con esta musiquita, Marce, ya no. Me parece que ya no todos nos queremos ir a dormir. Sí. Eso sí, te voy a decir una cosa, Marce. Hasta las 4 de la tarde no me llames. Esto es un nocturno de Chopin. Sí, lindísimo, ¿no? Claro, efectivamente. A nosotros, sí, a mí me gusta el de Pobre Diabla de Chopin. Que siempre puede dormir, ese es un concierto. ¿Cuál es el de Pobre, Diabla, Marcelo? El concierto para piano número 1 de Chopin. Ese hay que poner, ese es lindísimo. Esto es un concierto, esto es una obra para piano solo. Que se llama, esto es un nocturno de varios. ¿Es el nocturno 1 o 2? No me acuerdo. Siento que María Marta y. Me estoy durmiendo yo, Juan. María Marta y Willy, que son las personas mayores, responsables, con experiencia absoluta, son parte de la Junta Médica de CNN. Exacto. Le estarían recomendando a Marcelo que se vaya a dormir, ¿no? En este mismo momento, exactamente. Tengo una colección de nocturnos de Chopin. Ahí está. Mira, sí. Listo. Lo de Brahms no dio resultado. En la canción de. No, Brahms. Sí, el nocturno te tranquiliza, ¿no? Sí. Y te puede apoyar. Los párpados. Los párpados te pesan los párpados. Te está hipnotizando, Marcelo. Ahí está. Y bueno, así. Gato Gil. Lo dejamos dormido. No. Lo dejamos dormidito a Marcelo. Sí. Y María Laura. Nos reencontraremos mañana. Ahí está. Duerme, Marcelo. Lo logramos. Duerme, Marcelo, duerme. Lo logramos. Pero la nata también. Hasta aquí. Longobardi por CNN. Con la conducción de Marcelo Longobardi. Te esperamos mañana a partir de las 6 de la mañana. Seguí escuchando CNN Radio. AM 950. Siempre. Del lado de la información.